Soy representante, presidente de la Asociación Latinoamericana UNASUR aquí en Barcelona. Y la verdad, el caso, pues invitamos a todos los ecuatorianos. Es la primera vez que nos hacemos un reconocimiento al talento ecuatoriano, un reconocimiento que hacemos al nombre de ellos. La verdad, el caso, porque se lo merecen. Vienen una trayectoria haciendo cultura, difundiendo nuestra cultura ecuatoriana aquí en el exterior, específicamente aquí en Barcelona. Y por tal motivo, por primera vez, esta entidad pues se toma a cargo de conciencia de darle este honorable reconocimiento en homenaje a ellos y en unión de todos los consulares, como es el consulado ecuatoriano, asimismo el de Bolivia, Perú y Venezuela, que se unen a este proyecto en rendirle homenaje a nivel latinoamericano. Buenas tardes y bienvenidos a unos músicos que vienen trascendentalmente cruzando las fronteras durante tantos años ofreciendo el talento latinoamericano, la poesía latinoamericana. Hermanos, muchas gracias por tanto arte durante tantos años. Contanos un poquito, ¿qué representa para ustedes recibir un premio y un reconocimiento más de parte de la mano de inmigración? Bueno, pues para mí esto representa muchísimo porque es el apoyo del pueblo y de las distintas federaciones latinoamericanas que se encuentran aquí en España. Y gracias a todos ese esfuerzo, nos reconocen en esta manera, pues, y nosotros somos muy agradecidos. En primer lugar, mi hermano y yo agradecemos bastante por ese reconocimiento que nos han hecho con esta medalla y el reconocimiento que nos han hecho este público maravilloso que se encuentra. Pero sobre todo un gran amigo, Ernesto Carrión, bienvenido al programa Canal Latino, Pachamama Televisión. Muchas gracias, Amaruk, sinceramente estoy muy contento de estar en el programa. Quisiera comenzar felicitando ese gran esfuerzo que están haciendo, porque estamos en una situación difícil y es, sinceramente, tiene mucho más mérito ese esfuerzo que hacen día a día para visibilizar, sobre todo el aspecto cultural de todos nuestros países latinoamericanos en cuanto que nos encontramos en este caso en España y en Cataluña. Ernesto Carrión, como inmigrante durante muchísimos años aquí en Europa, la gente va transformando, se va cambiando, pero este tipo de temazos que nos interpretan nuestros grandes artistas latinoamericanos nos llevan a la añoranza de nuestra tierra. ¿Qué te dice este tema recordando a tu lindo Perú? No, sí, sinceramente, lo que yo creo que lo que demuestra lo que estamos viviendo hoy y es la línea que tenemos que continuar. Vivimos en otro país, es cierto, pero yo siempre he creído de que no debemos nunca renunciar a lo que somos ni a nuestras raíces, porque lo que somos es magnífico y bello. Nunca debemos olvidar de dónde venimos, porque solamente de esta manera estaremos siempre seguros de hacia dónde vamos, sin importar dónde nos encontremos. Yo creo que esa gran cultura que compartimos todos los países latinoamericanos es una riqueza inigualable y tenemos que conservarla. Y sobre todo que la parte cultural nos impulsa mucho en momentos como los que estamos viviendo. Mi Madre Santa, le pido al cielo, ecuatoriano, que por supuesto, como ya todo el mundo lo conoce, no hace falta que lo diga, ha actuado en diferentes series en Televisión Española, por supuesto en Águila Roja, la última me parece, Águila Roja la última, ¿no? En la fuga, muchas. Claro que sí. Vamos a aprovechar esta oportunidad para entregarle esta mención de honor al señor Jairo Rosero, el doctor de la Rocola, y como lo decía, este gran actor ecuatoriano, como es Amaru Quezapanda. Bueno, yo pido un aplauso para el Mara. ¡Un aplauso! ¡Para él, que suene las palmas! ¡Para el doctor de la Rocola! Para el doctor de la Rocola. Muchas gracias. Ahora sí entregamos la mención a un gran artista, a un gran talento ecuatoriano. Este gran actor ecuatoriano como es Amaro Quezapanda, por favor. Entregamos la mención de honor. Un aplauso para Amaro, por favor, un aplauso que se lo merece. Muchas gracias, un aplauso para Amaro. Queremos escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que les agradecemos muchísimo a todos ustedes, a la gente por supuesto que...
encontramos con uno de los presentadores más típicos y sobre todo más populares dentro del colectivo latinoamericano, ecuatoriano, inmigrante. Hermano, el festival de reconocimiento a los talentos. Tú también eres un talento. Cuéntanos al respecto. ¿Cómo se vive esta noche? Bueno, es una noche muy especial porque tenemos la oportunidad de poder reconocerle a la gente que en un momento hacía música en sus países, luego decidieron migrar, empezar de abajo, de nuevo, y encontrarse en otro país y seguir transmitiendo la cultura de sus países. Esta noche yo diría es como una noche mágica, de sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo de orgullo, de grandeza, de saber que la gente que hay aquí de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de El Salvador, en fin, de toda Latinoamérica, se siente representada por sus embajadores de la música. Bueno, nos encontramos con un compatriota ecuatoriano. ¿De qué parte del Ecuador es usted? Del Guaya, Cantón Daule. ¿Cómo se llama? Peime Barzola. Hermano, cuéntenos, en este primer reconocimiento al talento latinoamericano, al talento ecuatoriano, ¿cómo lo viven los fans, el público? Que al fin de cuentas, sin el público, los artistas no existimos. Claro, claro. Bueno, así es, amigo. Sin el público, los artistas no viven, como dice. El aplauso. Yo estoy sorprendido porque creo que es la primera vez que lo han hecho, ¿no? El reconocimiento a los artistas, al talento. Primeramente, para ustedes, los felicito, amigo. Lo que ha hecho, hacer quedar por harto a mi país, que es lo más lindo de nosotros. Hacernos cada vez y cuando al verlo. Cántenos alguna canción de Julio Jaramillo, una estrofita pequeña. Nuestro juramento es una de las canciones más bellas. Porque me mata tu costa de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Inmigrantes, músicos latinoamericanos, ecuatorianos, que viene fortaleciendo la música autóctona tradicional del folclore ecuatoriano. Hermano, ¿qué se siente recibir un reconocimiento como artista, como un verdadero embajador de la cultura dentro de la música por parte del colectivo de inmigrantes latinoamericanos aquí en Cataluña y en España para de Europa al mundo? Bueno, en primer lugar, pues, Amaro, agradecerte de todo corazón esta oportunidad que me das para dirigirme a toda, digamos, mi gente latinoamericana. Para mí es un orgullo y una satisfacción, digamos, seguir dando a conocer nuestra música, más que todo por las personas que hemos emigrado. La nueva juventud, la nueva generación, no lo olviden, un Yarabí, un Albacito, un San Juanito, un Saltaspa, un Fox Incaico, como es Collar de Lágrimas, un segundo himno para nosotros. Entonces son canciones que han marcado nuestra historia, nuestra vida, tanto en Ecuador como aquí. Hay canciones, como tú sabes, que hablan de tristeza, pobreza, riqueza, traición, desengaño, amor. Y eso somos nosotros, los que hacemos la música, y más que todo para que no se pierda nuestra cultura, que es lo más lindo del mundo. Es como yo digo, la música ecuatoriana es la mejor del mundo, la nuestra. Gente de Colombia, gente de México, gente de mi país, El Salvador, para quienes les pido un fuerte aplauso por estar aquí apoyando a este artista 2020. Muchas gracias. ¡Que viva la mujer latinoamericana! Fotoperiodistas, una de las personas que viene también promoviendo el arte y la cultura desde el punto de vista de la comunicación. Washington, hermano, un placer y un gusto que estés aquí en Pachamama TV para el programa Inmigrantes. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso!
Es una iniciativa muy buena porque nos incentivan a lo que uno hace un trabajo al turista, lo pone todo el sacrificio, lo hace profesionalmente y todo por los inmigrantes, porque no es dar a conocer nuestra arte, nuestra cultura, nuestras raíces y no perderlo. Entonces, eventos como estos nos estimulan para uno seguir más adelante y hacerlo con más ganas. Wellington, a lo largo de toda tu carrera como inmigrante, haciendo fotografías a diferentes personalidades, tanto de lo índole político, cultural o simplemente humano, ¿cuáles son las fotografías que más te han logrado impactar, de las que tú has logrado inmortalizar en el tiempo, en ese objetivo 100% Washington? A mí las fotografías, dejando un poco las fotos un poco raras que no me gustan, que a veces las suben a las páginas sociales, lo que me encanta es las fotos de los niños, porque en ellos se ve la ternura, la ingenuidad y la pureza de un hombre que luego, al ser grande, cambia. Pero el niño es un ángel, es un alma pura, limpia, y eso es lo que más admiro. Oye mi ruego, y si no puede ser, morir prefiero. Y si no puede ser, morir prefiero. Que se escuche, que se espalda, que se escuche para Franco Gastón, para Gastón Franco, un gran artista. La conversión